Pero lo importante es que seas consciente de ese momento. Cuando estás en un lugar por primera vez, estás así como que emocionado, así como Rufus en camioneta feliz, igualito. El Rufus para mí es el mejor ejemplo de cómo vive el momento cuando está en un auto. Saca la nariz, viene el viento y adentro está ahí pues chocho. Mientras que nosotros no tenemos la conciencia, estamos tan en automático que el conductor te dice, ya hemos llegado, y vos, ¿a dónde? Recién te ubicas, sin dormirte. Y eso es lo que yo trato de resaltar, que seamos conscientes en ese sentido. Vamos a suponer que te han invitado a una fiesta, a una cena, donde van a estar las 10 personas que tú consideres más importantes del mundo, a las que más admiras. Y en esta cena vas a tener la oportunidad de compartir con estas personas unas horas, con las que más admiras. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives la experiencia? Me imagino que tienes mucho por aprender, mucho por preguntar, mucho por dar, mucho por compartir. Además, estás en un grato momento, en un momento inolvidable y con toda seguridad un momento que sí lo vas a agradecer. Porque estás, como te digo, con esas personas que tú admiras mucho porque las consideras importantes. O sea, aprovechas cada segundo de estar con ellas. Obviamente le vas a dar lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo. Pero resulta que todas las personas en general son importantes. Alguien siempre es importante para otro. En el fondo todos son importantes. El ser humano es importante para el planeta en general. Es un alma que vive en un disfraz humano, que es importante para el planeta, para el universo. Por ende, ya que todas las personas son importantes, ¿por qué no nos comportamos de esa manera como en la cena con todas las personas? ¿Qué nos detiene para que nosotros no cataloguemos de importante a otra persona? Al nivel que ni la miremos ni la tomemos en cuenta. Y eso nos pasa cuando vivimos en modo automático. No somos conscientes de eso. Podríamos, como les digo, tratar a todas las personas como nos hubiéramos comportado en esa cena con personas importantes. Y les doy un ejemplo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dado una limosna? Si lo han hecho, ¿han mirado a los ojos profunda y directa? Amor, ve a comprar fruta, tengo antojo. Vida, ve a comprar pañales y cambia a tu hijo. Ve a comprar leche en polvo porque tu hijo tiene hambre. Papi, ve a comprar verduras para que prepares la sopa para tu hijo. Papá, ve a comprar una piñata para tu hijo. Amor, ve a comprar el lunch para el colegio de tu hijo. Amor, ve a comprar el pastel de cumpleaños de tu hijo. Papá, dice mi mamá que vayas a comprar las cosas a Buyerless para festejar el Día del Padre. Solo aquí, en Buyerless. Windsor Park, tu farmacia en Oklahoma. Hecha para ti y tu familia. Somos una farmacia minorista de servicio completo y rápido, con los precios más económicos del mercado, y nos ajustamos a tu presupuesto. Tenemos servicio de entrega de medicamentos a tu casa. Aceptamos Medicaid y la mayoría de seguros importantes. Windsor Park, tu farmacia en Oklahoma. Estamos en el 2506 North Meridian Avenue.
Cuando la tarde languidece y renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, se oye también el canto de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir: una pena de amor, una tristeza, que lleva Manuel en su amargura, y pasa el resto de la noche moliendo café. Familia Cinexa. ¿Por qué no podemos ser una familia normal? Porque Dari nunca hace las cosas bien. Ay, siempre con tus pretextos. Piden contrato, piden depósito, no cumplen el precio. Hey, Mom, no te enojes, please. Miente y no tiene servicio ilimitado. Ay, Abu, esto es una tragedia. Pero ustedes no entienden. Exigen seguro social, verificación de crédito. ¿Y usted cuándo se va? Ay, Dari. Ya basta de pretextos. A ver cómo le haces, ¿ah? Seremos la familia Conexa. En 5 minutos tuvieron servicio de internet ilimitado, sin depósitos, sin contrato y sin seguro social. ¡Y quiero internet ya! Yes, Mom. Quiero ser un chico cool. Pides y pides como las compañías de internet y nunca cumples. ¡Dad! ¡Eso no se dice! ¿De qué me sirve la computadora sin servicio de internet? ¡Eres ilimitado! Bien dicho, abue. Los vecinos también son hispanos y tienen buen servicio sin tantas mentiras. ¡Ay, oh, yo quiero ser como los vecinos! Sí, porque los vecinos cumplen lo que prometen y no piden tanto como tú y las compañías de internet. Ya se los dije. En tan solo 5 minutos, los vecinos tienen internet por solo $35 al mes. Sin contratos ni depósitos. ¡Ni seguro social! Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a ver cómo viven los vecinos? ¡Mamá! ¡Es la familia Cinexa! Hola, vecinos. ¿En qué les puedo servir? ¿No tendré una tacita de azúcar? Ah, bueno, claro, claro. ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Todos usan internet? ¡Sí! ¡Y es ilimitado! Y me ayuda a hacer las tareas. Fue fácil. Llamamos y en 5 minutos programamos la instalación. Sin depósito, sin contratos, sin verificación de crédito. ¡Ni comprobantes ni seguro social! Y todo a un precio de $35. Colorín colorado. Esa novela se ha terminado. Hola mi gente de Oklahoma, soy Gabriela de Chicas Tax Service. Además de hacer tu preparación de impuestos, contamos con notario público, traducción de cualquier documento, interpretaciones, cartas de poder, contratos de todo tipo, divorcios de acuerdo, apostillas de cualquier estado, traspasos de propiedades. ¿Quieres iniciar tu negocio? Aquí te ayudamos. Estamos ubicadas en el 2416 Sur Harvey. Llámenos al 405-600-9944 y denos like en Facebook. The Mark Body Shop, con más de 18 años sirviendo a la comunidad hispana de Oklahoma City, ofreciendo el servicio de enderezado y pintura. Trabajamos con todas las aseguranzas y te ayudamos con tu deducible. Todo trabajo es garantizado por escrito, ya que usamos los mejores materiales. Y en el área de la mecánica, contamos con las computadoras más nuevas y actualizadas para diagnosticar cualquier tipo de auto o camioneta, gas o diésel. Todo tipo de arreglo mecánico, por grande o chico que sea. The Mark Body Shop, 2400 Sur Avenue, Oklahoma City. Teléfonos 632-3115 o 602-5044. The Mark Body Shop. Luego llegó de pasada a visitar mi familia. Sigan chillando culebras, las quitaré del camino. Y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo. Ya les canté este corrido a todos mis enemigos.
dando la mano? ¿Le han dado un abrazo? ¿Le han dado un beso? ¿Por qué no? ¿O es que de pronto uno agarra la moneda y la bota sin ver a quién se la está dando? Entonces, ¿hasta qué punto estás haciendo algo conscientemente cuando no haces eso? Si estuviéramos en el lugar de esta persona que pide dinero, creo que no todos nos sentiríamos bien si alguien nos da un poco de su tiempo y nos brinda su atención y nos brinda su cariño momentáneamente. Es una experiencia que no la hacemos. A veces uno se limita a poner la moneda sin ver siquiera la cara. Y es tan distinto experimentar dar un par de monedas que ser consciente de lo que estás dando y ser consciente del momento que estás compartiendo con esa persona, por más que sean un par de minutos. ¿Quién te dice que el alma que habita en ese mendigo es un ángel? ¿O quién te dice que ese ángel hace de ti, ese mendigo hace de ti un ángel, mejor dicho? ¿Qué te hace pensar si ese mendigo hace de ti un ángel? Entonces es muy distinto soltar la moneda que compartir y agradecer a ese mendigo por compartir tu amor, por compartir tu tiempo y por compartir tu dinero con él. Tienes tres cosas mínimas que agradecer. Y agradeces eso, ¿por qué? Porque estás viviendo conscientemente ese momento. ¿Cuántas veces pasamos el día sin fijarnos en esas cosas tan lindas que podemos experimentar? Con solo centrarnos en el ahora, con solo ser atentos con lo que vamos a hacer en ese momento. Cuando alguien tiene un gesto amable contigo, cuando es una persona que te ha dado un bien, te ha ofrecido algún tipo de beneficio, tú te sientes bien y te sientes agradecido. Es una sensación agradable. Te gusta eso. ¿Y cómo te sientes más bien cuando una persona es la agradecida por causa tuya? También te sientes bien. O sea, en ambos casos siempre hay un bienestar. Y no nos fijamos que el hacer un bien a una persona nos beneficia grandemente a nosotros. No por interés, sino por naturaleza humana, de bondad, de compasión que tenemos inherentemente. La idea de estar conscientemente y de ser un generador de agradecimiento, la idea de estar presente en el instante, no solo es de estar alerta, sino, como les decía, generar ocasiones de agradecimiento. Porque de esta manera tú haces, le alivias el día a la persona. Le das una sonrisa en un día duro. Haces que esta persona tenga un instante diferente, solo por haberte portado gentil, amable, gracioso, simpático. Cuando eres consciente de que tú eres un generador de agradecimiento, es cuando más alerta estás en la vida, cuando estás más presente y cuando te das cuenta que de ti depende inclusive que le cambies el humor a una persona, que le mejores el día. Vivir en agradecimiento, vivir en gratitud, es vivir agradecido por la vida misma, por los animales, por el planeta, por las personas. Hacer algo en agradecimiento por todo ello, de todo lo que recibimos, pero normalmente no nos percatamos. Parecería que para agradecer tiene que pasar algo realmente evidente en nuestras vidas para ser felices. Por ejemplo, pensando en las personas que de pronto no se sienten agradecidas, no tienen motivos para agradecer, porque tienen problemas financieros, personales, en fin. Hace poco yo pregunté a una persona que quiero mucho, pero muchísimo,
que estaba enredada con su vida, igual así molesta con la vida, porque no le iba bien con las finanzas. Yo le decía, bueno, ya que no queda otra, ya que ahorita no puedes hacer nada, estás maniatado, le digo, ¿qué harías de buena gana, con mucho gusto, sin la necesidad que te paguen, que te paguen? ¿Qué harías de buena gana sin que te pagaran? Instantes previos, esta persona estaba, como les digo, bastante molesta, bastante frustrada. Y cuando le dije, ¿qué harías de buena gana sin que te paguen?, me contestó algo que yo se los quiero leer, que fue para mí, me cambió el esquema hace rato. Porque como les digo, Windsor Park Clínica Médica, hecha para ti y tu familia. Ambiente agradable. No necesitas cita, no necesitas seguro. Tenemos tratamientos de larga duración, servicios de pediatría, exámenes físicos y vacunas para los niños. Windsor Park Clínica Médica. Aceptamos Medicaid y la mayoría de seguros importantes. Nos acomodamos a tu presupuesto con la mejor calidad. Windsor Park Clínica Médica. Estamos en el 2512 North Meridian Avenue. Pizza Latina, dentro de Plaza Mayor. También contamos con calzone, alitas, lasaña, ensaladas y mucho más. Haga su orden al 405-208-8204. Pizza Latina, servicio a domicilio y Dios les bendiga. Habla Gabriela de Chicas Tax Service para informarles que se acerca la acción ejecutiva y estamos listos para ayudarlos a cumplir uno de los requisitos de la nueva ley, que es presentar declaración de impuestos de los últimos 5 años. Además, si nunca has hecho impuestos, podemos ayudarte a obtener el número ITIN. Nuestros precios son económicos. Estamos ubicadas en el 2416 Sur Harvey. Llámenos al 405-600-9944 y denos like en Facebook. Hola amigos, Engie Media te invita a que nos visites en Plaza Mayor, planta baja, suite 1020. Tenemos publicidad, producción de conciertos, contamos con la mayoría de los grupos y bandas musicales, estudio de grabación, Ares Studios. Si te quieres anunciar en este programa y la revista Mex Sociales, llámame al teléfono 405-824-5880. Soy Israel Terrazas, gerente de ventas de Engie Media. ¿Necesitas dinero rápido? Háblanos al Money Services o al Cash Express of Bethany. Dinero rápido cuando lo necesitas en 5 minutos. Solo necesitas un ID, bill en su nombre, talón de cheque. Aceptamos el ITIN y pasaporte. Llámanos hoy. Hacemos préstamos hasta 1,400. No necesita crédito. Estamos ubicados en la Northwest 50 y la Rockwell. Cualquier necesidad que tiene de dinero, llámanos hoy. Te aprobamos rápido.
Amor, ve a comprar fruta, tengo antojo. Vida, ve a comprar pañales y cambia a tu hijo. Ve a comprar leche en polvo porque tu hijo tiene hambre. Papi, ve a comprar verduras para que prepares la sopa para tu hijo. Papá, ve a comprar una piñata para tu hijo. Amor, ve a comprar el lunch para el colegio de tu hijo. Amor, ve a comprar el pastel de cumpleaños de tu hijo. Papá, dice mi mamá que vayas a comprar las cosas a Bifurless para festejar el Día del Padre. Solo aquí, en Bifurless. Minutos antes él estaba como que frustrado, enojado con la vida. Y me contestó. Me dijo, apoyar a abuelitos, trabajar en un centro de caridad, trabajar con animales, trabajar como consejero con gente que ha tenido problemas psicológicos, ir de compras para un impedido o para un abuelito o una abuelita, o limpiar su casa. Fue para mí una lección muy grande porque no imaginé que en esa cabeza enojona, en ese cuerpo con cabeza enojona, había un corazón tan noble, que estaba como que apagado por la ira, por el enojo. Después me alegré mucho que ya había iniciado gestiones para ocupar su tiempo haciendo un voluntariado, a lo cual yo le dije, cuando empieces tu momento de voluntariado, tu vida va a cambiar grandemente porque las bendiciones, para mí, las bendiciones siempre se derraman sobre aquellos corazones sinceros que han decidido actuar, que han decidido dar un paso por encima de su propia situación. Porque es una forma de reencauzarte en el fluir de la vida. El hecho que tú estés enojado financieramente con la vida no significa que tengas cosas muy lindas para dar y que con toda seguridad son motivos de agradecimiento para la vida misma. Así como la vida te da motivos para agradecer, tú le das a la vida motivos para agradecerte a ti, para generar esas situaciones. Pero todo eso se nos va, o no lo percibimos, si estamos en modo automático, si estamos en modo Homero Simpson, de no ubicar lo que pasa. Ahí nos perdemos justamente esa oportunidad de crecer. Cuando tú meditas en el agradecimiento, es una cosa, pero llevar el agradecimiento a la acción es otra. Y ambas considero que deben vivir constantemente. Cuando tú eres generador de agradecimiento, normalmente te vuelves más compasivo, más tolerante, más bondadoso, con mayor entendimiento. Y la compasión es un antídoto contra la depresión, contra los miedos, contra la ansiedad. Nunca vas a ver a un ser compasivo con miedo. Nunca. Y te vuelves compasivo en la medida que observas. Por ejemplo, las personas que hablan que aman a los animales son tremendamente compasivas. Se genera la bondad en ellos. Y se ha comprobado científicamente que quien tiene un animalito vive más, vive mejor. Porque hay un contacto del instante con el animalito. Mucha gente, y esta es la gran diferencia, mucha gente, por ejemplo, cuando sale a la calle en estado normal de no ubicarse, como decíamos en una anterior oportunidad, de cada 10 minutos, 9 vive en modo automático. 9. Sale a la calle sin mirar a la gente o solo mirando el piso y estás tan absorto en modo literalmente subconsciente que te vuelves una persona reactiva. Es decir, si estás por la calle y alguien te golpea, tú al tiro puedes
ser mucho más susceptible a enojarte, a decirle de qué se va a morir por lo que te ha tropezado. Eres mucho más reactivo, mucho más intolerante. Y te molestas de todo, además, cuando estás en ese estado automático, porque tienes prisa, porque no importa nada, porque tú solo caminas. Y cuando estás en ese estado, puedes desquitarte fácilmente con las personas. Por ejemplo, vas a hacer un trámite en una oficina pública y resulta que hay una cola larga. ¿Qué es lo primero que haces? Enojarte, desesperarte, en vez de aprovechar ese momento para calmarte, para tranquilizarte, para meditar, para observar. Justamente hoy fui a una oficina pública donde tengo un amigo que atiende y me decía que a veces es una tortura ser un funcionario público, porque muchas personas se descargan con él todo el día. Y le decía en tono de broma a su compañera: ¿verdad que es difícil trabajar aquí del otro lado de la atención? Y lo que ella contestó es: envejeces. Entonces, imagínense cuando uno encima de eso va a decirle: llame a su jefe, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho el otro? Y lo empieza a reñir. Que te hagan eso a ti 5, 6, 10 veces al día no te va a venir bien. Sí vas a envejecer, sí te vas a enfermar. ¿Por qué no generar ahí más bien un factor de agradecimiento, de ser tú el que haga la diferencia y le cambie la vida a esa persona en ese momento? Solo siendo consciente. Y esa es la diferencia, que cuando sales a la calle en este modo automático y sales en modo consciente, ya no te dejas alterar fácilmente, no entras en discusiones fácilmente, no te quejas fácilmente, tu palabra es más amable, tu palabra es más sencilla, tu palabra es más bondadosa. Solo con ese pequeño estar alerta de que puede ser ayudar a los demás a tener un mejor día, a tener una mejor oportunidad. Y como te digo, te vuelve mucho más tolerante, mucho más comprensivo. El otro día me pasó, por ejemplo, me trasnoché un poco, 2 de la mañana, y me estaba preparando para meditar y escucho el carro basurero. Quien ha escuchado un carro basurero a las 2, 3 de la mañana sabe que mete mucha bulla, ¿no? Tal vez en otra ocasión lo primero que hubiera dicho es, hubiera renegado por la bulla que mete y lo